Ave María Purísima, sin pecado concebida, viva la gracia, muera el pecado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como nuestra Madre, Reina y Señora del Cielo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor mío Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Me duelen también los pecados del mundo entero. Confiamos en tu infinita misericordia y bondad, nos perdonarás y nos darás la gracia para no ofenderte de nuevo y servirte así con mayor fidelidad toda nuestra vida. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca para alabar tu nombre y el de tu Santísima Madre. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrernos. Bendito San José, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Amén. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Vamos a seguir con nuestra oración, meditación y reflexión del día de hoy. Hoy nos toca meditar, reflexionar y hacer las oraciones por el día número 33. Lo hizo señor de su casa y administrador de todas sus posesiones. El Beato Papa Pío IX, así como Dios Todopoderoso designó a San José, hijo del patriarca Jacob, a que guardara grano para el pueblo de toda la tierra de Egipto, de igual forma, en la plenitud de los tiempos decidió enviar a su único hijo a la tierra, al Salvador del mundo, eligiendo a otro José a imagen del primero para que fuese señor y gobernador de su casa y posesiones, guardián de sus tesoros más valiosos. Nuestro Padre Espiritual San José es señor, jefe y guardián de los tesoros del cielo. Muchos santos creen que Jesús habló de la grandeza de San José en sus predicaciones. Ocurrió cuando la madre de Santiago y Juan le preguntó a Jesús si sus hijos podían sentarse junto a él en su reino. El texto dice lo siguiente: Mateo, San Mateo 20, 20, 28. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ella dijo: Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los han destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe de suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate por una multitud. San Mateo 20, 20, 28. ¿Qué concluimos de la afirmación de Jesús? ¿Qué personas ha preparado el Padre para que se sienten al lado de Jesús en el cielo? Obviamente podemos decir que la Santísima Virgen María, Madre de Jesús,
se sienta a la derecha de Jesús. Ella es la reina, madre del reino de Dios. Y en el lado izquierdo, ¿quién se sentará? ¿Para quién estará reservado ese sitio? Tiene lógica que esté reservado para San José. Es apropiado que Dios disponga a San José del lado izquierdo de Jesús, porque no hay ningún santo más grande que el Padre de Jesucristo, San José. El beato Guillermo José Chaminade. Es un crimen monstruoso que un padre sea pobre mientras el hijo o hija vive en abundancia. ¿Quién podría imaginar que el Hijo de Dios, que es maestro de todas las virtudes, olvidara a San José, a quien amó y valoró como su padre? Jesús no debe haber escatimado ningún esfuerzo para enriquecerlo. Amén. Sentado a la izquierda de Jesús en el reino celestial, San José distribuye todos los tesoros del cielo. San José distribuye todos los tesoros del cielo sentado a la izquierda de Jesús en el reino celestial. San Pedro Julián Aymar dice: la devoción a San José es una de las gracias selectas que Dios puede darle a un alma, porque es equiparable a revelarle todo el misterio de las gracias de nuestro Señor. Amén. Me voy a detener unos segundos. Es grandioso esto que dice San Pedro Julián de Aymar y también lo que decía anteriormente el beato José Chaminade. Es un crimen monstruoso que un padre sea pobre mientras el hijo vive en abundancia. ¿Quién podría imaginar que el Hijo de Dios, que es maestro de todas las virtudes, olvidar a San José, a quien amó y valoró como su padre? Jesús no debe de haber escatimado ningún esfuerzo para enriquecerlo con toda clase de gracias y bendiciones, virtudes. Y lo que dice San Pedro Julián Aymar: la devoción a San José es una de las gracias selectas que Dios puede dar a un alma, porque es equiparable a revelarle todo el misterio de las gracias de nuestro Señor. Esto es para ti y para mí y para todo aquel que quiera. En este caso, nosotros estamos aquí y yo creo firmemente que Dios lo ha querido así y nos ha destinado para revelarnos todo este torrente de gracias y abundantes virtudes para recibirlas por la intercesión de San José. Continuamos. San José es tu refuerzo. Permite que Él refuerce y haga crecer tu intimidad con Jesús y con María. San Pedro Julián Aymar dice también: José es un intercesor muy poderoso y por tanto hacemos bien en tenerle gran devoción, honrarlo y consagrarnos a Él. Algo sumamente agradable a Jesús y a María, quienes consideran que se hace a ellos lo que se hace a San José. Esto quiere decir, nuevamente, José es un intercesor tan poderoso y por lo tanto hacemos muy bien en tenerle gran devoción, honrarlo, consagrarnos a él, algo sumamente agradable a Jesús y a María, quienes consideran que se hace a ellos lo que se hace a San José. Lo que nosotros hacemos a Jesús y a María, lo hacemos también a San José, y lo que hacemos a San José, también se lo hacemos a Jesús y a María. ¿Verdad? Como decía una frase por ahí, ¿cómo puede ser posible que muchos hermanos, inclusive hasta católicos o principalmente hermanos cristianos, digan: Jesús es mi todo, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, lo alaban, lo bendicen, lo glorifican, le dan gracias, sí, todo está bien, y la Biblia dice que solo Jesús salva? Pero ¿qué sentirá Jesús cuando le ignoran, le desprecian y hasta le insultan a su madre? Bueno, el venerable Néstor Baker dice:
No sabemos con precisión cuánto le debemos a San José en un secreto que no se nos revelará hasta el gran día, pero no dudemos de que aquel a quien Dios confió el cuidado de toda su casa nos ha concedido favores especiales que quiere nuestro más sincero agradecimiento. Quien requiere nuestro más sincero agradecimiento. Quiere decir también que debemos de estar eternamente agradecidos a San José por haber cuidado de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, de haber cuidado, enseñado, protegido a nuestro Señor Jesucristo. Y que sin duda no sabemos, nadie sabe con precisión cuánto le debemos a San José. Esto es un secreto, porque no nomás es el que nos ha dado lo más grande, que es Jesús y la Santísima Virgen María, sino cuántos cuidados, protecciones, inspiraciones, y que nos ha defendido San José y no lo hemos visto. Y eso lo sabremos con precisión. Es un secreto que se nos revelará hasta el gran día. Bueno, y es que también nuestro Señor Jesucristo dice que ni ojo vio ni oído yo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Claro, lo que Dios tiene preparado es todo lo que, el reino de los cielos y el secreto de los de lo más secreto de los misterios de salvación. Y uno de ellos es que Dios es tan grande y tan misericordioso que siempre toma la iniciativa, dice la palabra de Dios. Dios toma la iniciativa para amarnos, para buscarnos, para bendecirnos, para protegernos. Él siempre toma la iniciativa, pero nosotros debemos de querer que así sea. Porque Jesús murió por nosotros, pero si nosotros no queremos, en vano sería su sacrificio y su dolor y sufrimiento. Ahora no nos remonta a ninguna reflexión, nos manda directamente a las letanías finales, pero antes de eso haremos nuestra oración y vamos a leer el día de la consagración. Aquí dice, está pequeño, oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos santos. Amén. Solamente como adelanto del día de mañana, felicidades, hoy te consagrarás por entero a San José. Un programa integral de consagración a San José se ha estado desarrollando desde hace tiempo. Ha tomado siglos para que el arma secreta de la consagración a San José sea desarrollada. Ahora que ha sido revelada, Dios te eligió a ti y a mí para recibir esta enorme bendición en tu vida espiritual. Has sido elegida, has sido elegido. En este momento de la historia, que estamos al final de los tiempos, para que seamos parte de la consagración a San José. Debemos de estar conscientes de lo bendecido o bendecida, bendecidos que somos. ¿Estás consciente? En otros tiempos, los santos habrían estado felices de tener un método completo de preparación y consagración a San José. Sus santos instintos sabían de la grandeza y maravillas de San José, y cada uno a su manera buscó la forma de honrarlo y amarlo con filial devoción. Pero eres tú quien aparecerá en los primeros en la historia de la Iglesia que vivirán una extraordinaria era de devoción a San José, la era de San José. La Santísima Trinidad quiere que San José sea más conocido y amado. Ha sido invitado a imitar las virtudes y santidad del corazón purísimo de San José. Con San José a tu lado, la virtud y la santidad se incrementarán en tu vida. Cubierto por la mano paternal de San José, estarás protegido de cualquier daño espiritual
No hay nada que temer. Tu Padre Espiritual es el Padre de Jesús, el esposo de la Madre de Dios, es el terror de los demonios. En Eclesiásticos 3:3-8 dice: El que honra a su padre expía sus pecados. Honrar a tu padre con obras de palabra para que su bendición descienda sobre ti. Palabra de Dios. Lo repito nuevamente: El que honra a su padre expía sus pecados. Honra a tu padre con obras y de palabras para que su bendición descienda sobre ti. Amén. Pero el resto de tu vida confía y honra a San José, acude a él en tiempos de bonanza y en tiempos de pobreza, en tiempos buenos y en tiempos malos. Él será tu guardián, tu fortaleza y tu certeza de que no te perderás. Y si te sientes preocupado, acude a San José. Si te sientes ansioso, acude a San José. Si te sientes solo, si sufres una pérdida, o si tienes tentaciones, corre a San José. Él jamás estará lejos de ti. Él escuchará tu voz y será tu pronta defensa. Cual intrépido guerrero, tu Padre Espiritual correrá a tu lado y te protegerá. Dios exige mucho de ti, pero te favorecerá generosamente en esta tierra y te exaltará si decides imitar a San José en sus virtudes. San José Sebastián Pelczar. También nunca olvides lo que has aprendido en estos días de preparación. Renueva tu consagración frecuentemente. Esfuérzate por agradar al amoroso corazón de tu Padre Espiritual. Evita el pecado y vive como un fiel miembro de la Iglesia, con tu mirada puesta en Jesús, María y José. Aunque los escándalos persistan, ellos jamás te decepcionarán. Jamás te abandonarán, siempre te amarán y estarán a tu lado. San José Julián Eymar. Le he pedido a nuestro Señor que me conceda tener a San José como padre, así como me entregó a María como madre, que ponga mi corazón en mi corazón esta devoción, esa confianza, ese amor filial de un tutelado, de un devoto a San José. Confío que el buen maestro escuchó mis plegarias porque ahora siento con mayor devoción hacia este gran santo y estoy lleno de confianza y esperanza. Ahora hacemos nuestro Santo Rosario a San José y lo vamos a hacer invocando a las tres personas de la Sagrada Familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nuestras oraciones las ofrecemos por todos ustedes. Buenas noches, bienvenidos todos. Y las intenciones las haremos por las... Nuestro rosario lo haremos por las intenciones que cada uno de ustedes tiene para presentarle a nuestro Señor. Buenas noches y bendiciones a todos. Me uno a sus intenciones y también mis oraciones las ofrezco por cada uno de ustedes en este último día de preparación. Que Dios derrame abundantes gracias y bendiciones para cada uno de ustedes, de nosotros y para nuestras familias. Amén. Primer misterio. A San José. A Jesús y a María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María,
les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Bendito San José, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Amén. En nuestro siguiente misterio, oremos. A Jesús, José y María, ofrezcamos nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras enfermedades. Pidamos por nuestro trabajo, para que Dios nos conceda esa gracia de mantener un trabajo estable que lleve el sustento necesario a nuestra familia. Pidamos por intercesión de San José para aquellos que no tienen trabajo, para que les conceda esta gracia y también puedan realizar sus proyectos, siempre también aceptando la voluntad de Dios nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno. Amén. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Bendito San José, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Amén. Oremos en nuestra tercera decena, hermanos, y pidamos la bendición, la protección, las virtudes de San José, también para nosotros y para nuestros seres queridos. Pidamos por la conversión de todos ellos. También pidamos por la conversión de nuestros gobernantes, de los dirigentes de nuestros pueblos, para que, recibiendo la gracia de Dios, puedan hacer su santa voluntad y salvar muchas almas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno. Amén. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía.
Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Bendito San José, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Amén. Amantísimo corazón de San José, ruega por nosotros. En nuestra siguiente decena, oremos y pidamos. San José fue favorecido toda su vida con visiones y revelaciones divinas sobre los misterios de Cristo nuestro Señor y de su Madre Santísima, viviendo en santa compañía de ambos, como verdadero esposo de la Reina y Padre del mismo Señor. Pidamos por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio, para que por intercesión de San José, de la Santísima Virgen María, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su voluntad, sean liberadas todas las almas del purgatorio por los que más lo necesitan, por aquellos que se encuentran solos, por aquellos que no tienen nadie, por aquellos que no conocen la gracia de Dios, para que nuestro Señor, por intercesión de San José, reciban un toque en su corazón y puedan orar y pedir perdón para salvar sus almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Jesús, José y María, los amo, salvad las almas. Jesús, José y María, los amo, salvad las almas. Jesús, José y María, los amo, salvad las almas. Jesús, José y María, los amo, salvad las almas. Jesús, José y María, los amo, salvad las almas. Jesús, José y María, los amo, salvad las almas. Jesús, José y María, los amo, salvad las almas. Jesús, José y María, los amo, salvad las almas. Por el eterno descanso de la señora Melchora Alvarado y Marcelino Guillén, te rogamos, Señor, y por todas sus intenciones y las que guardan en su corazón, oremos. Jesús, José y María, los amo, salvad las almas. Jesús, José y María, los amo, salvad las almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Bendito San José, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Amén. Amantísimo corazón de San José, ruega por nosotros. En nuestro último misterio, el Altísimo dispone que la Santísima Virgen María deba tomar estado de matrimonio, lo que causó perplejidad en la Virgen Sacrosanta, que deseaba servir a Dios en celestial perpetua, pero siendo la maestra de las virtudes, hace acto de obediencia al Señor, creyendo y esperando en Él con amor. Y nosotros nos ponemos en la presencia de Dios, cada uno de nosotros, rogando que nos conceda su gracia y su bendición.
y eso nos basta. Por intercesión de San José, en este misterio, pidamos por todos los consagrados, por el Papa, Obispo, Obispos, Arzobispos, Cardenales, religiosos, religiosas, seminaristas, sacerdotes, monjes, frailes, misioneros, predicadores y todas las almas consagradas, por el aumento de vocaciones religiosas sacerdotales, pidamos también por los sacerdotes que están ancianos, enfermos, tristes, solos, los que son perseguidos, los que son calumniados, los que son engañados, los que son martirizados, los que son asesinados, y por todos ellos oremos, pidiendo la gracia de Dios por nuestra Santa Madre Iglesia y todos sus servidores. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Oramos por el eterno descanso de... Nos pidieron... Se me olvidó... Perdón. Me pareció haber visto un nombre, sí, por el eterno descanso de Marcelina Vázquez de Torres. Te rogamos, Señor. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Bendito San José, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Amén. Amantísimo corazón de José, ruega por nosotros. Amantísimo corazón de San José, ruega por nosotros. Amantísimo corazón de San José, ruega por nosotros. Letanías al amantísimo corazón de San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Amantísimo corazón de San José, lleno de amor y misericordia para con los pecadores, ruega por nosotros. Amantísimo corazón de San José, guarda y defensor de Jesús y de María, ruega por nosotros. Amantísimo corazón de San José, templo de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Amantísimo corazón de San José, terror de los demonios y destructor de las acechanzas del maligno, ruega por nosotros. Amantísimo corazón de San José, abrazado y consumido de amor por la Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Amantísimo corazón de San José, dilatado de amor por el niño Jesús, ruega por nosotros.
Amantísimo Corazón de San José, protector de la santa fe de la Iglesia Católica, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, escudo y padre amorosísimo de los verdaderos devotos de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, defensor de los que divulgan los mensajes de la Santísima Virgen, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, modelo y luz de todas las almas que aspiran a la santidad, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, que pulsas de ardiente amor por Jesús y la Santísima Virgen, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, que apareciste en Jacarey abrazado en llamas de ardientísimo amor, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, nuestro Maestro glorioso en el camino de la perfección, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, nuestra ayuda y nuestro socorro en las tribulaciones, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, protector de las familias, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, preparador del triunfo de los corazones de Jesús y de María, en nuestros corazones, en nuestras familias y en el mundo entero, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, nuestro refugio en los ataques y asaltos del maligno, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, nuestra paz y causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, traspasado por las espinas de nuestros pecados, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, que sufres por el desprecio con que los hombres tratan a Jesús y a la Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Amantísimo Corazón de San José, que sufres por el desprecio con que los hombres tratan a las apariciones de Jesús y de María, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que formaste el amantísimo corazón de San José para amar, defender y guardar al niño Jesús y a la Santísima Virgen María, y también para ser el guía, protector y maestro de amor de todas las almas de buena voluntad, nosotros te pedimos que por la poderosa intercesión de este mismo corazón seamos libres de todos los males y pecados, seamos conducidos al perfecto amor a ti y a tu Hijo y a la Santísima Virgen María, para que sirviéndote fielmente en esta vida y por tu misericordia seamos admitidos en tu santísima presencia y en la presencia de la Santísima Virgen María, que reina junto a ti y con ustedes en la gloria eterna. Amén. Oh gloriosísimo San José, que fuiste exaltado por el Eterno Padre, obedecido por el Verbo encarnado, favorecido por el Espíritu Santo y amado por la Santísima Virgen María, alabo y bendigo a la Santísima Trinidad por los privilegios y méritos con que te enriqueció. Eres poderosísimo y jamás se oyó decir que alguien haya recurrido a ti y fuese de ti desamparado. Eres el consolador de los afligidos, el amparo de los míseros y el abogado de los pecadores. Acoge, pues, con bondad paternal a quien te invocamos con filial confianza y alcánzanos la gracia que te pedimos. Cada uno en su interior puede pedir una gracia en este momento. Amén. Yo te escojo como mi especial protector. Sé, después de Jesús y María, mi consolación en esta tierra, mi refugio en las desgracias, mi guía en las incertidumbres,
mi seguridad en las tribulaciones, mi Padre solícito en todas las necesidades. Obténme finalmente como corona de tus favores una buena y santa muerte en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, viva la gracia, muera el pecado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como nuestra Madre Santísima, y después nadie como San José. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.